los incendios, Galicia aplica aquelo de a grandes males, grandes remedios. Ademais das esenciais tarefas de prevención, hai un intenso traballo en técnicas de recuperación do chan afectado polo lume, para topar modos óptimos de evitar a erosión, prevenir as riadas e favorecer a rexeración forestal. Hoxe, en Bande Verde, recuperación da terra. Hemos ido desarrollando investigación en Galicia en los últimos 10, 12 años. Creo que la sociedad tiene que ir tomando conciencia del bien que pierde cuando hay un incendio. Cae como en forma de nube, de una choiva de palla. Si no se empiezan a tomar medidas de este estilo, pues esto va a acabar siendo todo un erial, todo un roquedal, no vaya a quedar. Hay zonas en donde no vamos a poder llegar, económicamente tampoco es rentable, tampoco hay que tirar el dinero, ¿no? Estamos dando vista al incendio de Cures Boiro, uno de los incendios más grandes que hubo este verano pasado, en torno a unas 600 hectáreas. Esta zona fue analizada por el Centro de Investigación de Lourizán, a instancias de la Dirección General de Montes, como un lugar potencialmente peligroso. Como vemos, con una topografía muy característica, un paisaje de granito con unas pendientes pronunciadas, de ríos que corren transversalmente a la cadena montañosa, el río Coroño que desemboca aquí en las cercanías en Boiro, en la ría de Villagarcía. Es una zona también que recibe una precipitación elevada en otoño, cercana a la costa, y todo eso coadyuva también a un potencial de riesgo erosivo mayor. El tipo de suelo, la severidad. Entonces, en atención a eso, pues se hizo un estudio bastante detallado en las semanas siguientes al incendio. Nos suministraron información también de los datos del incendio, cómo había tenido lugar. Se priorizaron una serie de actuaciones y en conjunción con los gestores forestales de este distrito y de la provincia de Coruña, pues se decidió los tratamientos más oportunos aquí, que parecían ser el mulching de paja combinado con siembra. El servicio forestal propuso también la combinación con siembra. A continuación vamos a ver un poco con más detalle algunas de esas laderas donde se han efectuado tratamientos, y concretamente pues vamos a visitar el río Tronco Salgueiriños, que está justo enfrente de nosotros y que fue una de las zonas más afectadas por fuegos de copa, de fuegos más intensos, y también donde el suelo sufrió una severidad mayor. Entonces la idea ha sido en este sitio evitar esos efectos indeseables del incendio, proteger también las zonas periurbanas, las zonas urbanas que hay alrededor, y al mismo tiempo mejorar la capacidad de regeneración futura del monte. Pues aquí se hicieron varios tratamientos de aplicación de mulch de paja, cuya misión principal es pegarse al suelo y precisamente impedir el impacto directo de la gota de la lluvia, también mejorar la infiltración y por tanto reducir la capacidad de generar escorrentía, agua superficial que va arrastrando y erosionando cada vez más, degradando el suelo, eliminando parte de los nutrientes que se depositan con las cenizas y también contaminando recursos de agua. La idea aquí fue compaginar varios tratamientos a la vez, hacer faginadas con que son barreras transversales dispuestas en la ladera, como las que estamos viendo, y servir también en esos lugares donde se deposita sedimento como un refugio para precisamente aprovechar y sembrar especies autóctonas, que ese mulching de paja y esas faginadas permitan que esa semilla de vidueiro, de otras especies como carballo, etcétera, pradairo o también fraxinus, pues puedan crecer en mejores condiciones, ¿no? Posibilitar el que la vegetación se recupere más rápido y reducir también la fuerza del agua, la escorrentía que va cayendo por la superficie, ponerse en el caso peor y ante una eventualidad de un evento de lluvia muy potente, pues tener tomadas medidas de protección, ¿no? Entonces se hizo un diseño de una tormenta de aproximadamente unos 100 milímetros en 24 horas. Es una tormenta fuerte. Y en base a eso, pues también se delimitaron las zonas potencialmente más erosionables, que son las que la Dirección de Montes ha ido tratando, ¿no? En esta zona que se va acumulando sedimentos, lo veis perfectamente, ¿no? Estos sedimentos no estaban ahí. Esto es tierra que ha llegado nueva, que al resguardo de esa tierra están emergiendo gramíneas, lo veis, ¿no? El mulching de paja está haciendo aquí también una protección, no solo directa del impacto de la gota de la lluvia y del suelo, evitando el arrastre, limitándolo, sino también ayudando a que las gramíneas, a que esta vegetación herbácea, ¿verdad?,
pueda germinar con rapidez. No se pierda esa semilla. Se ha estudiado y se ha visto que bajo esas pajas hay unas condiciones de mayor temperatura y una buena retención de humedad, de manera que se potencia mutuamente la siembra con el mulching. Un resultado muy interesante. Nosotros hemos ido desarrollando investigación en Galicia en los últimos 10, 12 años. En el Centro de Investigación de Lourizán hemos comparado diferentes tipos de tratamientos, desde la siembra pura hasta el mulching de paja, mulching con otros productos, las faginadas, el empleo de viruta, de astilla de madera, diferentes tipos de materiales, ¿no? Y la paja es un material muy eficaz, con un precio también razonable, lo cual es importante a la hora también de plantear una situación de rehabilitación de suelos con una cierta extensión. Bueno, esta zona, como veis, ha sido toda mulchada, que realmente se pega al suelo, ¿no? De los efectos negativos del incendio y de la erosión subsiguiente, puede verse como toda la tierra alrededor del árbol ha sido barrida, ha sido llevada por el agua. Significa que este lugar era extraordinariamente sensible a la erosión y que ha valido la pena ejecutar el tratamiento. Creo que la sociedad tiene que ir tomando conciencia del bien que pierde cuando hay un incendio, del recurso que se deteriora y también las posibilidades de causar incluso un riesgo a la vida y a las propiedades y a otras actividades como el marisqueo, ¿no?, en Galicia. Reducir esas posibilidades de incremento de caudal y de avalancha que hemos comentado, ¿no?, que podía tener repercusiones desde el punto de vista también ambiental e incluso pues, afectar infraestructuras. Afectou a unha superficie de 1.700 hectáreas. Aquí podemos ver pois unha parte dunha repoboación a que chegou e vese toda a área afectada. Esta é unha zona moi escarpada e aquí hai un acceso moi difícil. A parte da peligrosidade que pode conllevar facer o tratamento manual aquí, por eso se levou a cabo o elimulching. Para unha conclusión de que as zonas de cabeza da cunca dos regueiros pois serán as máis adecuadas para realizar este tratamento, que é bueno, unha técnica pioneira en Europa. Esta é a primeira vez que se proba aquí. Pois consiste en soltar a palla dende o helicóptero. Unha rede grosa, en esa rede colócanse pacas de palla. Esas pacas van xa desatadas, recóllense con unos ganchos y van unidas a una eslinga que colga do helicóptero. Unos operarios son los que ayudan a enganchar esa red de coapalla o helicóptero. En el momento en que llega a zona donde quiere soltar, desenganchase a red y cae a palla. Cae como en forma de nube, de una choiva de palla, desfaise, formando un óvalo que vai avanzando na dirección na que avanza o helicóptero. A palla vaise, as cargas vanse botando en bandas. Evita o efecto vertical de caída da choiva e impacto contra o terreo, e ao mesmo tempo pois impide a erosión superficial que se poida producir por escorrentía. Aquí o que se trata é de protexer a zona para evitar a erosión e que ela sola despois co tempo rexenere. A investigación ten un papel primordial para dictaminar os tratamentos máis eficaces en función das condicións concretas do terreo queimado. Mentras comparan diferentes alternativas ás técnicas tradicionais de sembrado, científicos e enxeñeiros destacan a importancia de actuar no monte inmediatamente despois do lume, de tal modo que o chan poida quedar protexido da erosión antes da chegada das primeiras chuvias.
Soy investigadora del grupo de incendios forestales del Centro de Investigaciones Forestales de Lurizán y estamos en el dispositivo experimental de Piñor ensayando diferentes técnicas de rehabilitación de suelos incendiados para el control de la erosión. Y estas parcelas corresponden a un incendio que se produjo en septiembre de 2009. Las vamos a ver un año más tarde de que hubiera ocurrido el incendio, cuando la cobertura de la vegetación ya es prácticamente total en todas las parcelas. Estamos desarrollando una línea de investigación que es la comparación de distintos tratamientos de rehabilitación después de incendio para el control de la erosión. Uno de ellos es la siembra y el otro es la combinación de un mulch de paja con la siembra. El tercer tratamiento es un control o testigo que corresponde a un suelo quemado sin tratar para la comparación. Durante muchísimo tiempo se ha creído que la siembra es la manera más eficaz de controlar la erosión, pero hay muy pocos estudios de carácter científico que puedan avalar esa hipótesis. En el año 2006 instalamos un dispositivo experimental de este estilo en el municipio de Soutelo de Montes y la idea era pues testar en un ensayo controlado y con un diseño experimental adecuado la eficacia de ese tratamiento. En ese caso utilizamos tres tratamientos de rehabilitación. Uno era el mulch de paja, otro era el mulch de astillas de eucalipto y otro eran faginadas hechas con el matorral quemado. En ese caso se trataba de un sitio que había ardido muy severamente y el nivel de erosión que encontramos estuvo alrededor de las 30 toneladas por hectárea. Solo el mulch de paja, que cubría el 80% del suelo al inicio del experimento, redujo eficazmente la erosión. El nivel de erosión en ese caso fue de unas 10 toneladas por hectárea. En las conclusiones de Soutelo, como os decía, pues se demostró que el mulch era lo apropiado porque el riesgo de erosión ocurre en los primeros meses después del incendio y que coincide con la época de lluvias en Galicia, que suele ser el otoño. Entonces, ese momento es el de más riesgo de erosión y entonces los tratamientos de rehabilitación tienen que hacerse de forma urgente para procurar cobertura del suelo en ese momento. Lo que encontramos en ese caso es que ni las faginadas ni el mulch de astilla funcionó adecuadamente. En el ensayo que estamos viendo aquí, pues hemos encontrado algo realmente parecido y que confirma los resultados que se han obtenido en el Centro de Investigaciones de Lurizán durante los últimos años. El único tratamiento que redujo de manera significativa esa pérdida de suelo fue la adición de mulch. Esa reducción en términos relativos es del 95%, o sea, donde se había echado el mulch se perdió un 95% menos de suelo que en los otros dos tratamientos. La adición de esa paja probablemente en un sitio que frío como este pues mejora las condiciones microclimáticas del suelo en cuanto a temperatura y probablemente retiene un poquito más la humedad, ha hecho que la emergencia de esas gramíneas que sembramos haya sido mayor. Incluso para favorecer la regeneración de las plantas, el mulch de paja parece lo más apropiado. Ahora vamos a ver el dispositivo experimental, el tipo de parcelas que estamos usando y el recubrimiento de la vegetación, como os decía, ya más de un año después de que haya ocurrido el incendio. Bueno, pues lo que estáis viendo aquí es el sistema de recolección de sedimentos que utilizamos. Además de recoger el suelo, veis en algunos puntos marcas con estacas, donde se realiza pues sistemáticamente cada cierto tiempo control de la regeneración de la vegetación. Veis que, en un año después del fuego, pues la cobertura es prácticamente total. Hay muy poco suelo desnudo. Lo que se advierte aquí es una gran cobertura de carqueja en casi todos los lados, que es una planta indicadora de cierto grado de mediterraneidad, o sea que ya se nota que estamos en una zona interior y que es una, como os decía, una gran rebrotadora. El registro adecuado de los datos de precipitación es muy importante en este tipo de estudios porque la movilización de sedimentos está muy influenciada por los parámetros de lluvia, no tanto la cantidad como la intensidad. Un incendio non só arrasa a vegetación, senón que tamén empobrece o chan. O mulching ou acolchado vegetal é unha das solucións máis empregadas e se leva a cabo tamén lanzando a capa protectora dende un helicóptero.
O progresivo rebrote de plantas e árbores permite a recuperación do monte, e os restos queimados poden dispoñerse de modo que eviten un perigoso e contaminante arrastre de materiais ladeira abaixo. Son enxeñeiro de montes e traballo para a empresa pública Servicios Agrarios Galegos. A través de encomendas da Consellería do Medio Rural, pois leva o que é a dotación de personal, de brigadas, sobre todo, de brigadas e brigadas aí transportadas para prevención e extinción de incendios durante a campaña do brao. Bueno, vamos a presentar un pouco os traballos que estuvemos facendo aquí. É fundamental que se actúe o antes posible, sobre todo antes de que se produzan as primeiras choivas, que é cando hai máis arrastres, se poden producir máis pérdidas de solo, por así decirlo. A primeira fase do traballo consisteu en facer unha visita de campo cos técnicos da administración, responsables da zona, os técnicos do distrito e do servicio de montes. Xa se ve como está o monte, xa se ve que está bastante erosionado, que hai moito afloramento rocoso. Todo isto pois é producido polo paso reiterado de incendios cíclicos cada 5, 6, 10 anos. Se non se empezan a tomar medidas deste estilo, pois isto vai acabar sendo todo un erial, todo un roquedal, non vai a quedar. Tratábase a instrucción que teníamos da Xunta de Galicia, era facer un mulching con palla, sementeira puntual en algunhas zonas para facer unhas parcelas de contraste. Miramos as necesidades, en función das necesidades faixo pedido, contáctase con a red de colaboradores que temos. Unha labor bastante complexa, bastante engorrosa de logística. Pois fíxose con brigadas forestais, brigadas de 5 componentes, un capataz forestal e 4 peóns, 4 operarios, cargando en bolsas en Big Bass. Non nos sirve que sea un material moi fino nin un tipo serrín, non valería. É un material de fibra larga que isto que fai, pois trábase, vais a mezclar ca ceniza. A palla o que fai é que cando a gota de precipitación, a precipitación cae no suelo, a palla impide ou reduce a enerxía que lle transmite a auga, a gota de agua o chan, entón non o pode desregar. Houve xa unhas precipitacións bastante cuantiosas, estamos no mes de decembro. Como se pode apreciar, prácticamente o que é a cobertura, o mulching de palla, pois vese que non hai excesivos desplazamentos, que a palla está aí. Vese claramente que casi non hai desplazamentos. Estamos vendo, temos na zona este do incendio hai un regato que leva bastante agua, a agua baixa perfectamente limpia. Pois zona que non estuvo cuberta con palla, pois vese, xa se ven fenómenos erosivos aparentes. Toda a parte fina do suelo perdeuse. Vemos restos de micas, vemos raicillas. E sin embargo, se vamos a esa zona que está con palla, pois está o suelo casi inalterado. Soy ingeniero técnico forestal, pertenezco al servicio de montes de Pontevedra, dependiente de la Consellería de Medio Rural, y estamos en el monte Petans, en el concello de La Cañiza, y estamos viendo trabajos de control de la erosión después de los incendios. Aquí son zonas que son, ya veis, actuaciones de 8 hectáreas, tampoco es una cosa muy grande, ¿no? Todos los trabajos que hemos hecho de control de la erosión y restauración hidrológica después del 2006 y ahora, se han hecho todo en montes vecinales, porque si no, la gestión de que un paisano te permita o no te permita, pues ya nos quita continuidad, y aquí necesitamos continuidad en el trabajo. Bueno, estos trabajos son beneficiosos
beneficiosos para el monte, pero bueno, hay propietarios que igual no quieren que nos metamos allí y bueno, tampoco puedes obligarles, ¿no? Pues nos planteamos que teníamos que realizar actuaciones de este tipo porque si no la cantidad de suelo que se nos iba para los ríos y los regatos era muchísima, ¿no? Buscamos documentación, empezamos a hacer pruebas, se trabajó mucho con faginadas, pero faginadas bastante largas, no estas tan pequeñas, sino laderas enteras donde hacíamos faginadas, que retuvieron bastantes finos, y luego se empezó a probar con el mulch, porque bueno, fuimos probando varias cosas y tal, pues copas de pino, matorral que estaba medio quemado y tal, intentar colocarlo. Podemos ver aquí arriba unas actuaciones que hemos hecho de faginadas para intentar disminuir la velocidad del agua que nos produce ese caño, esa tajea que tenemos, que nos recoge todo el agua de la ladera que viene de arriba y las desagua por un solo punto. Entonces ahí la concentración de agua es muy superior a la que se produce sobre las laderas, en donde la actuación de la paja está funcionando muy bien. Sin embargo, aquí pues no es suficiente, ¿eh? Entonces necesitamos hacer estas pequeñas infraestructuras para que poco a poco ese agua vaya disminuyendo la velocidad y no se nos canalice en un solo surco. Esto está formado con los árboles que había aquí, se cortaron y se rehicieron las empalizadas, sin ser perfecto, pero nos ha dado el resultado suficiente para evitar que aquí se nos forme una carcaba toda continua hasta abajo. Y aquí con las propias piedras de la zona, pues lo primero que se hizo fue asegurar la cabecera de la cárcava para que no siguiera subiendo hacia arriba, y se fueron haciendo pequeños muretes acumulando finos y se va recuperando la cárcava. También aprovechar todo lo que es el propio mulch natural que nos produce, pues por ejemplo, en una zona de un rodalito de pino que te pueda aportar la pinocha al suelo, ese es prácticamente el mejor mulch que nos podemos encontrar. Ahí llueve, eso no se mueve nada, conserva el banco de semillas, se produce luego la regeneración del propio pino y aquello se conserva muy bien. El desarrollo temporal podría ser en los dos primeros meses después de los incendios hacer este tipo de trabajos de control de la erosión, fundamentalmente todo lo que podamos antes de las primeras lluvias, porque en el primer aguacero es donde más cantidad de suelo se nos escapa. Creemos que lo de la paja es realmente lo que es efectivo, reduce muchísimo, muchísimo lo que son los arrastres de los dos primeros años, que son los fundamentales, ¿no? O sea, por un lado, ayudar a la regeneración natural que se produce en estos pinares después de los incendios, y luego los trabajos de repoblación pues tendrían que ir encaminados a conseguir la cobertura total de las cuencas completas, ¿no? Porque es lo que te interesa, es que la cuenca completa, por ejemplo, de este regato, pues aquí tenemos unas zonas, esta zona no se quemó, aquella de enfrente que tenemos está bastante revegetada, pues habría que ir completando lo que de forma natural no se consigue regenerar o lo que no está ya cubierto. Marcar muy claro cuáles son los puntos que van a ser necesarios y tener un presupuesto que nos permita actuar rápido, que eso es un poco, yo creo que a nivel administrativo, lo más complicado, ¿no? La agilidad de poder disponer de los medios para poder hacer estos tipos de trabajo muy rápidamente después de los incendios. Hay zonas en donde no vamos a poder llegar, pues porque económicamente tampoco es rentable, tampoco hay que tirar el dinero, ¿no? Aquilatar muy bien dónde actúas, cuáles son las zonas que son necesarias, en función de las pendientes, de la longitud que tengamos de rampa, de la intensidad, de la severidad que haya tenido el incendio, hay que elegir muy bien los sitios.